Continuamos en Anunciación TV hablando del voluntariado. ¿Cuál es la dinámica de los voluntarios en la República Mexicana que se acercan a las instituciones sin fines de lucro para trabajar? Y haciendo una investigación descubren los expertos que donde mayor voluntario se hace es en la familia y en las parroquias, a través de la iglesia, ¿no? Así es. Y lo cual me parece muy bien. Dices que en último lugar a través de las organizaciones altruistas. Y yo te decía, no, y yo lo veo súper bien, porque quiere decir que la gente todavía, la mayoría, está consciente de la responsabilidad que tiene en lo primero más suyo, que es la familia y su parroquia, su credo, su iglesia, a través de la cual vive la fe en Dios, sea cual sea su religión, ¿no? Pero ahí vive la fe en Dios, que es importantísima. Y luego lo institucional, pues son los males necesarios, instituciones que se crean para atender problemas que no deberían existir si más personas estuvieran pendientes de precisamente su familia y su fe. Claro. ¿No? Claro. Ahora, ¿cuáles son los temas transversales de los voluntarios? Principalmente la parte de salud, educación, ¿no?, medio ambiente y desarrollo social y derechos humanos. Serían esas cinco las grandes esferas de trabajo de los voluntarios. Hay algunos voluntarios especializados, como lo puede ser el voluntariado internacional, que son misiones específicas en otros países, con voluntarios de cualquier otra parte del mundo, en regiones que tienen un punto muy preciso de conflictos, ¿no? Que pueden ser de todo tipo, sobre todo de pobreza, de hambre extrema, conflictos bélicos incluso. El otro tipo de voluntariado especializado es el que tiene que ver con protección civil. Estos grupos, sobre todo jóvenes que se dedican a ser brigadistas como Cruz Roja Mexicana, como Guardias de México, que están preparándose para estos casos en específico. Pero así es la UNILED, que es una red de universidades enorme y de estos voluntarios universitarios que están preparados para en caso... Como paramédicos. Así es, en caso de desastre y que están ahí, ¿no? Sin embargo, tenemos también otros casos de voluntarios que están en específico en temas, sobre todo de asistencia social, ¿no? Temas de derechos humanos, que están en atención prioritaria. Sí, un poco la misión que tenemos tanto la Fundación Entre los Jóvenes como la Alianza Mexicana de Voluntariado es asegurarnos que los espacios en donde participan estos voluntarios sean espacios adecuados, profesionales, en donde los voluntarios entiendan la importancia de su labor, pero que tengan también las condiciones adecuadas para poder realizarla. Y porque sí, un fenómeno en México es que aunque somos muy solidarios, no estamos totalmente organizados como voluntarios. De entrada, si tú le preguntas a un mexicano si ha hecho voluntariado, seguro te va a responder que no. ¿Qué es eso? Pero si tú le preguntas si ha ayudado a alguien, si ha atendido estos llamados de los medios de comunicación cuando tenemos un Tabasco inundado, cuando tenemos un Michoacán en crisis, cuando tenemos un Chihuahua en sequía, han llevado víveres. Si tú les has preguntado si han realizado algo, alguna jornada comunitaria en su iglesia, o han asistido a las juntas de la Asociación de Padres de Familia, te van a responder que sí. Limpia de bosques, limpia de jardines. Así es. Ajá. Y estas actividades es voluntariado. Entonces, uno de los primeros retos es que nos identifiquemos o tengamos la concepción de ser voluntarios. La propia palabra, familiarizarnos de ella, ¿no? Y de todo lo que implica ser voluntario. Muy bien. ¿De qué edades son los voluntarios de México? Bueno, un voluntario, yo te puedo hablar, por ejemplo, de mi primera experiencia como voluntaria de los 6 años, ¿no? Uh-huh. Y me acuerdo que también fui voluntaria para la Cruz Roja porque mi papá era el jefe de manzana de la colecta de la Cruz Roja. Entonces yo me iba todas las noches a visitar a nuestros vecinos para que participaran en la colecta. Entonces el voluntariado ha estado dentro de mí desde que yo era niña, ¿no? Pero esta parte, digamos, existe como mucha paranoia actualmente. No dejes que se acerquen a ti, no esto, no lo otro. Entonces, ahora lo que estamos tratando de hacer es que los voluntarios empiecen desde la escuela, que los niños empiecen con actividades ecológicas, aprendan a ayudar a sus compañeros. El voluntario, o sea, los niños son por esencia
voluntarios, muchas veces son los adultos los que coartan esa intención de servir. Y el creer que sea en la escuela es porque hay datos precisos de que los países donde hay un mayor índice de voluntarios, hay un mayor índice de desarrollo. Claro. Es decir, hay mejor tiendas, hay más salud, hay más educación, pero sobre todo hay más armonía social. Que ¿y son voluntarios importante. En qué áreas? Justo en esas áreas de atención que ya mencionamos, ¿no? O sea, salud, educación, derechos humanos, asistencia social. Pero dices que son los países más desarrollados. Así también es. Me parece una paradoja que se presuma que en países muy desarrollados como en Estados Unidos hay 2 millones de organizaciones de la sociedad civil o cosas así, uh-huh. ¿no? Pero básicamente... Entonces dices, bueno, ¿cómo? Si es muy desarrollado y la sociedad civil es termómetro de los males sociales, quiere decir que no hay tal desarrollo. Pero mira, lo que pasa es que la movilización en los Estados Unidos es tan grande, o sea, los ciudadanos se van de una provincia a otra, de un estado a otro, con cualquier facilidad, se mudan de ciudad. La manera como se insertan en la sociedad es a través del voluntariado. Hacen voluntariado en las bibliotecas, hacen voluntariado en la iglesia, hacen voluntariado en la escuela, y entonces se vinculan con la sociedad en la que están llegando de nuevos. Porque además no tienen muchos hijos, no tienen no, más además, que uno o ninguno. Exactamente. ¿Cuántos hijos tienes? ¿Uno o ninguno? Y entonces en esa soledad se ven obligados a buscar una tarea voluntaria. Pero además déjame decirte, en Estados Unidos y en los países desarrollados, en su mayoría, son programas que están, pues digamos, que nacen o surgen por mandato del gobierno o por mandato corporativo, y la gente se suma a esos y entonces trabajan como voluntarios. Ellos crean el programa y las personas trabajan como voluntarios. Tienen a su staff que maneja a los voluntarios y el trabajo real lo hacen los voluntarios. Claro, pero no tienen. Y entonces el asunto en México es distinto y es esperanzador. Aquí claro. Todavía hay familia. Sin embargo, duele también ver que por la ausencia de papá y mamá en casa, entonces los males sociales los vienen a atender los voluntarios. Atienden a las madres adolescentes, a los jóvenes farmacodependientes, a los jóvenes que han delinquido. Los voluntarios suplen lo que el papá y mamá no hicieron. Sin embargo, hay familia todavía, de algún modo hay familia en México. Y si papá y mamá no están en casa es porque son tan pobres que están trabajando para buscar el pan de cada día. Entonces, ¿a qué hora harían voluntariado un papá y una mamá que ni siquiera pueden estar al servicio de sus hijos? Yo te puedo decir cómo lo hacemos, por ejemplo, en nuestra comunidad. Nosotros hacemos conciencia entre los padres de familia y los niños en de que todos los servicios en la casa, o sea, todo lo que tenemos nosotros en la casa lo tenemos por igual. Entonces los niños también tienen que ayudar a barrer, los niños también tienen que ayudar a lavar los trastes, los niños también tienen que ayudar a servir la mesa, y entonces lo que hacen es hacer familia, y que las tareas de la casa no estén condicionadas al sexo femenino, y que las mujeres no estén supeditadas a servir al hermano, a servir al papá y a servir al señor, sino que como todos dormimos, todos vestimos, todos usamos ropa limpia, todos comemos, las tareas de casa son de todos. Eso está claro, y en ese sentido todos pueden ser voluntarios. Así es. Y responsables. O sea, de ahí surge el voluntariado, ¿sí? Porque nos toca a todos si hacemos una buena promoción. Que esa es la segunda labor que hacemos como instituciones. La primera, identificarnos como voluntarios, saber qué es, o sea, definirnos como voluntario, ¿no? Y la segunda, acercar esas opciones de voluntariado para todo tipo de personas, ¿no? Como bien lo dices, personas que a lo mejor tienen jornadas de trabajo largas, para universitarios, para niños, para personas adulto mayores, etcétera. Entonces, es la segunda misión que tenemos, es acercarles esas opciones de voluntariado, porque sí existen muchísimas necesidades dentro de la sociedad, de las propias instituciones o de la propia comunidad en las que ellos pueden participar. Entonces, acercarles esas opciones. Hoy, ¿de qué edad son los voluntarios?
La mayoría de los voluntarios sí están entre los 20 y los 40 años. ¿Profesionistas o no profesionistas? No, el número va cambiando, no hay un parámetro, es decir, no podemos decir que solo son profesionistas, porque no tiene nada que ver que una persona esté preparada o no para ser voluntaria. Esa es otra digamos, pero es una bondad del voluntariado el hecho de que sea tan universal, ¿no? Que lo pueda hacer cualquier persona. Mira, yo creo que el servicio social que se inició a instancias del doctor Gustavo Vaz para los estudiantes de medicina fue un detonador, y que él les permitió a los médicos, a los estudiantes de medicina, conocer su realidad social. Posteriormente a ello, entonces se decretó la obligación del servicio social para todas las carreras. Eso es una inducción al voluntariado si se maneja adecuadamente. O sea, tú tienes que enfrentar al estudiante a su realidad social y que el estudiante ofrezca sus habilidades para resolver las necesidades de las instituciones que les avalan el servicio social. Y ese es un semillero, porque posterior, si tienen una buena experiencia voluntaria, cuando están ya en una etapa productiva, se convierten en voluntarios, se convierten en consejeros de tu organización, se convierten en profesionistas que regresan a esa institución en donde hicieron su servicio social. O se convierten en empresarios y profesionistas capaces de erradicar los males sociales, que esto también es muy importante. Proponer en su empresa un voluntariado corporativo. Sí, o funcionar en su empresa con atención a las necesidades humanas de todos sus trabajadores, para que cada uno tenga el tiempo y el dinero suficiente para hacer vida de familia y evitar los males sociales de cada uno de los miembros que colaboran en su grupo. ¿Vamos a un corte? Sí. Y regresamos. Volvemos. Yo insisto en la... Thank you.
Continuamos Anunciación TV, entendiendo el voluntariado en México, que va madurando, ¿verdad? Antes eran como muy espontáneos, aunque también más sinceros y generosos, ¿no? No, ahora es como que una cosa de caché ser voluntario. Ay, no, no, yo creo que yo sigue creo que siendo, sigue siendo todavía. No, yo creo que al contrario, sí hay, sí hay grupos que se dan mucho taco. Sí, sí, sí. Pero hay otros que no les interesa tanto eso como ver los resultados de su trabajo. Ah, qué bueno. Ajá. Hay de todo. Hay de todo. Y en este sentido van educando al voluntariado a ser pues más libre, más sencillo, a aprender de aquellos a quienes ayuda, de ser feliz cuando logra liberar a los que ayuda de la ayuda. Es porque que, han es alcanzado que un desarrollo. Gana más. El voluntario gana más, en realidad, cuando es voluntario y logra ver los resultados. Finalmente esa gratificación no te la paga nadie. O sea, ¿cómo logran hacer al voluntario consciente en ese peligro de decir, ojalá que sin querer, una forma, es como sacar del inconsciente una sensación o un pensamiento, una intuición, de que gracias a que hay niños en la calle yo soy voluntario, gracias a que hay madres adolescentes soy voluntario, gracias a que hay pobreza, no, el querer romper de verdad radicalmente con la pobreza, la injusticia social, ¿cómo logran que ellos hagan consciente su deseo natural, humano, de verdad erradicar el mal social que están atendiendo? Mira, hay un proceso, porque sí, es todo hay un proceso. Yo te voy a platicar, por ejemplo, una anécdota. Unos niños iban a hacer su primera comunión. Y entonces la madre les dijo, ¿y ustedes qué necesitan? ¿Para qué quieren tantos juguetes que les van a traer? Por además, por hacer la primera comunión, no deberían de recibir juguetes. ¿Por qué no cuando inviten a cuando hagan sus invitaciones a la primera comunión les dicen a todos sus invitados que en lugar de que traigan juguetes traigan alimentos? Ajá. Y entonces esos alimentos los vamos a dar a una institución que maneje niños. Y así lo hicieron. Y los niños fueron personalmente a llevar los alimentos al centro. Qué bueno. Eso me parece que es maravilloso. Que nosotros fomentemos el que, bueno, nosotros tenemos todo lo necesario. ¿Para qué queremos juguetes? ¿Para qué queremos otras cosas, no? O sea, otro ejemplo, por ejemplo, una chica que vino a visitar, una chica alemana que vino a visitar la institución en la que yo trabajo. Cuando se casó, en su invitación dijo, todas las colectas que se haga en la iglesia será destinada a esta institución. Qué buena bueno, idea. Y nos llegaron en euros, nos llegó el donativo en euros. Oye, eso es magnífico. ¿Por qué cuando tú cumples años, para qué quieres más regalos? Y luego regalos que en un último caso dices, qué barbaridad, ¿yo qué voy a hacer con esto? Pues como en los showers, pones tu sobrecito y ese sobrecito va para una institución. ¿Por qué no modificamos la comercialización, ese espíritu consumista? ¿Por qué no lo modificamos para que sea una celebración altruista? Me encanta, y hay muchas formas de hacerlo. ¿Verdad? Celebras tu cumpleaños y dices, no me traigas regalos. Ay, no, a mí. Claro. ¿Qué voy a hacer con eso? Claro. Van a ser roperosos posteriormente. Claro, muy bien. Y eso nace precisamente desde la propia familia. Claro. O sea, de ahí la importancia de que desde pequeños a la gente, a los niños les empecemos a enseñar la importancia de ser solidarios, de compartir con los demás, de que son uno más de los actores que están en su familia, en su sociedad, y que al final del día, como bien lo dice Susana, ellos saben qué es lo que reciben. Y sí, cada vez que alguien comparte voluntariado, está generando desarrollo, no solo para los demás, al final del día se regresa en un voluntariado o en un desarrollo masivo que también me va a beneficiar a mí, porque también soy miembro de esa comunidad. Entonces, algo que tenemos también como misión dentro de las instituciones es que cada vez, una, no solo que los mexicanos nos conceptualicemos como voluntarios, que nos acerquemos a ellos, sino también que las nuevas generaciones entiendan de la importancia de ser más humanos, de ser más compartidos y de poder hacerlo con estas experiencias como lo estamos comentando. Incluso la modificación o la inclusión de textos que hablen sobre la importancia de compartirlo
en los libros de texto gratuitos. O sea, eso tendría que hacerse a nivel de políticas públicas, que creo que hay una tarea pendiente ahí en muchas áreas que podrían facilitar las acciones voluntarias y solidarias de los mexicanos. Es que es civismo, ¿no? Así es. Mira, es la materia de civismo. En seis años la tuvimos ausente. Sí, ¿no? en la organización en la que yo trabajo, teníamos, porque ya pasó a la primaria, una chica con parálisis cerebral. Cuando llegó a la institución era una masa, casi te puedo decir que era un bulto. Y entonces así lo manejábamos. Un día se me ocurrió, porque de esas diosidencias que suceden, recibí un correo en donde se anunciaban aparatos ortopédicos. Le dije, ¿me podrían venir a mostrar una andadera? Y entonces llego con la andadera, traigo a Fátima y le digo, a ver Fátima, intenta. Y empezó la niña a caminar con su andadera. Bueno, tenía a su chambelán. Hubo un niño de su grupo que era el que le subía y le bajaba la andadera al tiempo de darle la mano para que bajara las escaleras. Ya salió esta niña a la primaria y me dejó la andadera, pero tenemos el proyecto de ir ella, su madre y yo al hospital infantil a donar su andadera a otro chico que ya lo necesite, porque ella ya camina. ¡Qué bien! Entonces, pues ese tipo de cosas realmente te educa, te forma, te sensibiliza. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es como que despertar todos nuestros sentidos. En un momento dado, ¿qué es cuando tú ves una necesidad? Cuestionarte, si yo estuviera en sus condiciones, ¿qué esperaría del otro? Y cuando tú analizas eso, entonces te cargas la pila y dices, bueno, a mí me lo preguntan, ¿dónde te cargas la pila? Pues en la necesidad. Yo no, frente a la necesidad, lo único que no puedo hacer es cerrar los ojos y cruzarme de brazos. Claro. Si así reaccionáramos muchas gentes, te aseguro que encontraríamos muchas más soluciones a los infinidades de problemas. A un montón de problemas de México. Ahora, para prevenir, insisto, ya, por favor, denme un remedio. ¿De qué manera los voluntarios van a trabajar en la prevención? Ya me dijiste cinco temas en los que mayormente están trabajando, así entre es. Ellos salud, educación, ¿y qué más? Derechos humanos. Asistencia social. Ajá, y desarrollo social, ¿no? Te digo que debe haber asignaturas transversales, valores humanos, familia, comunidad, estudio, trabajo, que estos valores, fraternidad, fe, ¿no? Siete valores que cambiaran, por ejemplo, incluso la tolerancia por la mesura. O sea, que le pensaran muy bien y decir, a nivel nacional, todos los voluntarios de México trabajan en un sinfín de obras, pero comparten estos valores necesarísimos para alcanzar el desarrollo en México y prevenir los males sociales. Como te dije, podrían ser familia, educación, estudio, trabajo, fe, solidaridad, o fraternidad, mejor, más exigente, fraternidad y mesura. Por ejemplo, ¿no? Sí. Y que no se pueden poner, no puede haber consenso en este tipo de valores, independientemente de las políticas públicas que ustedes puedan lograr que se apliquen. Fíjate que según la Oficina de Naciones Unidas para el Voluntariado... No, México, ellos, no en, Naciones Unidas. En el caso de México, sí. Que habla este reporte en el caso específico de México, pero el otro de los retos que tenemos como voluntariado es que es tan diverso que el propio nacer de las personas que hacen voluntariado de igual manera puede ser totalmente diferente. Es decir, alguien puede realizar una acción voluntaria, porque como lo decía Susana, a lo mejor estuvo en servicio social, vio que la necesidad que era tan grande en el lugar en donde realizó servicio social, que se mantiene como voluntario. O también puede ser porque como parte de mi empresa me facilitan un día al año poder hacer una actividad voluntaria de reforestar, que es la actividad más común que hacen las empresas. Pintar escuelas o ir a compartir en algún albergue. Entonces, no hay un valor universal del voluntariado, porque el voluntariado en sí es tan diverso que sería muy difícil poderlo segmentar, incluso lo limitaríamos. Pero lo que sí podemos decir como característica del voluntariado es que precisamente esa diversidad permite que un voluntario encuentre una posibilidad de apoyo en el lugar en donde hay una necesidad. Es decir, si yo encuentro que hay una institución que se dedica a trasplantar órganos, entonces a lo mejor yo soy anestesiólogo,
Si yo dono unas horas de anestesiología dentro de esa institución, estoy aportando, pero a lo mejor yo lo hago por mi código de ética profesional. Pero alguien que, una señora que lo está realizando en una parroquia para mejorar la comunidad, el kiosco de la comunidad, lo está haciendo porque cree en el lugar que quiere construir para sus hijos, porque cree en su comunidad y quiere que sea mejor. Entonces, compararlo entre uno y otro es muy, muy difícil. Por eso es que el voluntariado, mencionamos, tiene esta característica de ser diverso, y no habría más que la solidaridad, ¿no? El bien común pudiera ser, y el que es el compartir tus habilidades. Pero mira, es que yo te lo pregunto porque si tú le preguntas a cualquier persona cuál es la solución que le darías a México y todo el mundo responde educación. ¿Cuál es el otro asunto que le darías a México? Trabajo. No dicen alimentación, trabajo, porque claro, quieren decir que cada familia atienda a los suyos, que no llegue la comida en abundancia en los camiones y camionetas por todos lados para alimentar a los pobres, sino que las personas que hoy no tienen oportunidad de trabajo, trabajen. Claro. Y entonces ellos generen sus alimentos, su riqueza para comprar alimentos o los produzcan en el campo para alimentar ellos directamente a su gente. Entonces, preguntas a los estudiosos de estos fenómenos socioeconómicos y políticos, ¿qué soluciones darías? Educación, trabajo. Muy bien. ¿Y de qué manera, no? Pues algunos, los más sabios, líderes de algunas organizaciones que tienen vinculación con algún credo, sean judíos o sean cristianos de cualquier denominación, fe en Dios. Entonces, por eso te lo pregunto. Si hay voces que de manera constante y sonante en lo público y en lo privado dicen, en México lo que falta es educación, trabajo, fe en Dios, sentido de familia, sentido de comunidad. Son cosas muy obvias y muy naturales del ser humano. No pueden ser valores comunes al voluntariado que ustedes proponen a nivel nacional, como una propuesta. No digo que se dediquen a la familia, a las escuelas, a los hospitales, no. Digo que esos temas, esos valores... Código de ética. Códigos, esos códigos valiosísimos, que son el amor al estudio, el amor al trabajo, el amor a Dios, el amor a la familia, el amor a la comunidad, la fraternidad, el sentir al otro como hermano, y la mesura, que fueran valores comunes. Finalmente es el bien común. Sí, independientemente de que un voluntario atiende madres solteras, otro atiende, construye techos para mi país, otro... Da igual lo que hagan, pero que tengan valores comunes, no puede ser. Pero es que en la medida en que los otros estén mejor, yo estoy mejor. O sea, yo, por ejemplo, me pongo a pensar en esas distancias, esas brechas bárbaras que existen entre la riqueza y la pobreza. O sea, tú estás viendo los opuestos entre aquellos edificios magníficos, enormes, en Santa Fe y los que viven en el fondo de la barranca, ¿no? Sí. Entonces, si en un momento dado las personas de las zonas residenciales se vinculan con las personas de la zona marginada y reconocen sus valores, pues lo que tienen es una zona más segura, un mejor sitio para vivir, se vive como mucho más en paz. Y además van a reconocer también que su bienestar depende de la persona que llega a hacerle la limpieza, del chofer que le maneja, del plomero que le arregla. Muy bien. Pues se nos ha tiempo, pero ustedes deberían tener un programa en Anunciación TV. Sería muy lindo que traigan, sí, a los voluntarios de las distintas organizaciones y que platiquen sus experiencias. Claro. ¿Sale, vale? Bueno, por lo pronto nos vamos de este espacio en este momento con un video precisamente de tu institución. Ah, claro. Nosotros los jóvenes, y así nos despedimos. Te agradecemos muchísimo que hayas estado acá, Susana. Muchísimas gracias también a ti, Alejandro. Las páginas web de sus instituciones han estado en pantalla y yo espero que muchos mexicanos se pongan en contacto, y no solo mexicanos, sino también líderes de otras organizaciones altruistas de otras partes de América Latina. Así es. ¿Sale? Gracias, pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima.
jóvenes es una fundación que ayuda a que haya mucho más trabajo social, y personas como nosotros, como la Fundación Apeirón Cultural, que estamos comprometidas con la sociedad y por hacer un cambio en México, por mejorar, pues Fundación Nosotros los Jóvenes tiene este compromiso para que se haga más grande y todos los jóvenes nos involucremos para hacer crecer México. Los que estén interesados en hacer un cambio social y ayudar a México a que sea un país mejor, pues los invito a que conozcan más de Fundación Nosotros los Jóvenes. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación. Comunicación altruista. Participa en Facebook. En Todo México Somos Hermanos. Y síguenos en Twitter. @ Todo México Somos.